los trabajadores, es cuando suceden las cosas de que la maquiladora se va y los deja ahí a ellos, gente de 10, 15 años de trabajo, hasta ahora siguen haciendo fila ahí en Minsa, que fue una de las maquiladoras que duró muchos años aquí en Nogales y que hasta ahora llevan como 10 años peleando su indemnización y no hay nada. The thing is that there are a lot that when the workers don't do anything, this is when these sorts of abuses happen. When the workers don't take action, things like this happen. And so there are people who've been working maybe 10 or 12 years in the same factory, and if the factory picks up and disappears, they have nowhere to go, and so they have to go try and find work at other maquilas and start over or get unemployment. También a los trabajadores, en el momento que nosotros empezamos el curso, les decimos que es muy importante que ellos cuando tengan algún problema no firmen ningún papel. Una vez firmando ellos un papel en blanco, su renuncia voluntaria, Alfo ya no puede hacer nada, nada. So another thing that we tell them as soon as they begin our sort of education process or our course is that from the moment they start working, they should not sign anything. Sometimes they'll sign maybe a blank sheet of paper, or if they sign a voluntary resignation, the minute that they sign things like that, AFO can't do anything for them. Nosotros tenemos como 12 o 13 casos que hemos llevado a la Junta de Conciliación. La Junta de Conciliación es una oficina donde el trabajador y el inspector de trabajo y el patrón deben de mediar para ver en qué acuerdo van a llegar, si despidieron al trabajador o no lo despidieron. Debe de haber un apoyo. Nosotros en el caso del estudio, nosotros los apoyamos hasta ese lugar, nosotros vamos con ellos. Cuando se hace la demanda en las audiencias son abiertas, nosotros podemos estar con ellos. There's also what's called a conciliatory council or a conciliatory board, which helps to mediate conflicts between the workers and the managers. And so the workers and the managers and then the mediator will all meet together. And so we've always supported that board and tried to get involved with that. Que están lavando en otra casa. They can go wash up in another house. No sé si hay alguna pregunta. ¿Entendieron lo que? Another question. Sometimes workers don't want to join with organizations or labor organizations because there's a stigma associated with that. Have you found that in Nogales? A veces en los Estados Unidos los obreros no quieren ser parte de un sindicato por el miedo. Mm-hmm. ¿Eso pasa aquí también? Sí, sí pasa, sí pasa. Yeah, that happens here. Aparte de que hay un problema. Por ejemplo, cuando nosotros empezamos a hacer el sindicato, lo hicimos de diferentes maquiladoras. Era muy fácil que cuando el patrón te identifica como alguien que estás levantando a la gente, prefiere no tenerte. Aunque te tenga que pagar porque te vayas, te paga para que te vayas. Yeah, a problem is that when we go around maquilas trying to organize, we go to a bunch of different maquilas, and so it sort of spreads around. And if a person is identified as someone who's trying to organize or trying to be involved in an organization, the managers won't want to pay you. I mean, they will pay you, but they'll try and find ways to make you leave. Cuando hemos acudido a la Junta de Conciliación y Arbitraje, también son amenazados y les dicen, ve y haz lo que quieras, no me vas a ganar. Yo soy empresa, yo gano. No es cierto, hemos ganado. Pero sí hay muchas empresas aliadas con ellos que no les dan trabajo a los trabajadores. Pero son muchas. No todas te van a rechazar. So we have tried to work with a couple different places that have not as much said, no, I'm a business, you know, you can't come in here, I'm my own thing. But we've also won some cases, so not everybody will deny you which one. Yo tenía 3 años trabajando con Alfo, ahora estoy trabajando de voluntaria, ya que nosotros dependemos económicamente de organizaciones, de individuos, de grupos como Borden Inc., sino que nos buscaba económicamente el dinero, ¿no? Entonces, ahorita estamos voluntarios completamente. Tenía 3 años trabajando. Yo siempre pensé que estando en la Junta de Conciliación me conocieron muchos licenciados, me conoció mucha gente. Entonces yo dije, el día que vaya a buscar trabajo una maquiladora no me van a dar trabajo. Era lo más seguro. So I've been working with AFO for 3 years, and now we rely almost exclusively on donations from groups and different organizations like Borderlinks. And after working with them for so long, I thought, we're all volunteers now, all of us who are working there. After working with them so long and being so outspoken, I thought, there's no way if I try and find a job in the maquila, nobody's going to give me a job. Y sin embargo, no fue así. Empecé acompañando a mi sobrina,
a trabajar y a cada maquiladora que íbamos decía, tú te quedas, ella no, tú te quedas, ella no. Y o sea, yo decía, pero... Y ya me dio más confianza cuando yo empecé a buscar trabajo. Ese día me quedé. El día que llegué, ese día me quedé a trabajar. And so, but that's not how it went. That's not how it went. I went with my sister to a bunch of different maquiladoras and they would say, you know, you stay, you know, you stay, you go. And so I eventually found work, and as soon as I found work, I just did. Así es. El artículo 170 de la ley federal también dice que las mujeres trabajadoras tienen derecho a sus incapacidades, tienen derecho a 3 meses de descanso, tienen derecho a regresar a su trabajo después de un año, a una hora de lactancia y llegar a su puesto que tenía. And so another thing, article 160 says that it talks about the rights of women who are pregnant and that they have rights to 3 months of vacation and that they can come back after even a year of work or a year of time off work from maternal leave, and when they come back they have the right to return to the same position. El único problema es que la ley federal dice que la mujer tiene que ser protegida ya que está dentro de la maquiladora. Porque cuando nosotros vamos a pedir trabajo y si estamos embarazadas nos hacen una prueba de embarazo. Si estás embarazada, eres rechazada en el trabajo. No te dan el trabajo. The problem is that the federal law says that you get these rights if you become pregnant while you're working in the maquila. But if you try and apply for work while you're pregnant, you'll be refused. Sí. Y cuando yo entré a AVEN, yo me acuerdo que desde que entré y yo decía, me voy a aguantar, no voy a hablar, no voy a decir que sean mis derechos y que esto, pero hay muchas cosas que yo no estoy de acuerdo. Por ejemplo, nosotros pasamos 12 horas paradas en un pedacito así, ¿no? Y luego tenemos que levantar sábanas muy pesadas y las mujeres que están embarazadas ahí tienen que estar y no tienen sillas, no tienen lugares de descanso y le siguen tomando el estándar, o sea, tienen que trabajar a marchas forzadas igual que nosotros, como si estuvieran bien. And so when I started working, I thought, you know, I'm not going to say anything. I'm going to keep my mouth shut. I'm not going to say, oh, I know my rights and all that. But there were things that I just wasn't in agreement with. For example, we'd have to stand at little tables just like this for 12 hours and then lift these really heavy sheets. And pregnant women would have to do it just like us. They'd have to do it as if they had nothing going on with them. No pude aguantar ver esa injusticia. I couldn't stand that injustice. Y les decía, voy a meter un papel ahí para decirles que están a donde dice quejas. No, dice, aunque lo metas nadie va a hacer caso. Ah, entonces tú vas a hablar y tú le vas a decir al supervisor que vas a hacer esto. Y pues se dieron cuenta que yo era la que les estaba diciendo y diciendo. Y cambiaron algunas cosas, las dejaron que se sentaran, ya no les toman estándar, pueden trabajar nomás mientras ellas puedan, cuando pueden sentarse y eso. Y sabían que yo les había yo dicho y no me había llegado el contrato de trabajo. Yo dije, me van a correr. No me corrieron. Hasta ahora tengo 8 meses ya. and so I couldn't stand that, and so I sort of put together a sheet that said, listen, put down your complaints and we'll get this taken care of. And they would say, oh, no, no one's going to do anything. And so then you go talk to your bosses, and we sort of worked together, and eventually people started to know what I was doing and that I was the one who was organizing all this. We got some things changed, and now the women can sit down when they need to, and things like that. And I thought, oh no, they're going to fire me. But they haven't yet, and I've been working there 8 months, so. Porque aparte los contratos de trabajo son por 2 meses. Si en esos 2 meses tú demuestras que eres capaz de realizar tu trabajo y eres capaz de poder someterte a lo que ellos quieren, pues te vas a quedar. Pero si no, simple y sencillamente te dicen tu contrato se terminó. Es ilegal, pero lo hace. Because another thing is that you sort of have a 2 month contract probationary period when you start, where you know they make sure that you're doing your job all right, that you can do what you're asked, and if you can't, they let you go, which they're not supposed to, but they do anyway. Sí, y el supervisor siempre me decía, no, pues si está enferma que se vaya al seguro. No está enferma, está embarazada, y no es lo mismo que nosotros trabajemos a como trabaja ella. Y luego me decía él, pues sí, le digo, es que debe de haber una área acondicionada para ellas. Y me decía el supervisor, sí, anteriormente había una área acondicionada donde hacían té, y dice, pero eran para 3 personas, si no somos 3, dice, y habían 7 mujeres, dice, entonces no se podía, pues que la hagas más grande. And so I would talk to my supervisor, and he'd say, well, then they can just take sick days. I'd say, they're not sick, they're pregnant. And he said, and I said, there needs to be a place for them where they can go, like in the maquila, to take their breaks, where they can go sit down and things like that. And he said, oh yeah, we had one in the past, but it was only for 3 people. She said, well, we're not 3 people, there's 7 of us who are all pregnant, so. We need a new space, bigger space. También la ley federal de trabajo dice que nosotros debemos ser capaces.